Ok, ustedes me pidieron eso. Obvio, lo vamos a hacer. Yo les voy a contar cuál fue mi maquillaje cuando yo volví con mi ex, que ahora es mi novio. Ah, me hidraté la cara, me hice mi skincare, nomás queda el maquillaje. Así tiene que ser muy importante, o sea, te tiene que durar todo el día, tenés que parecer la chiquilla de la foto. Tiene que ver mucho más perra de lo perra que ya estaba ahí antes. Bueno, estoy usando esta que es de Revolution, la compré en Ulta. Buena, buenísima, barata, buena, bonita, barata. Sellamos con esponjita. Y seguimos con este concealer que estoy usando, que es como rosadito para tapar la ojera. Tampoco tiene que ser tan exagerado para que él no piense que estuvimos una hora dedicándonos a maquillaje para verlo. No, para que no se sienta importante. Ahora con este de Hourglass vamos a iluminar la zona un poquito. Poquito, poquito nada más. Bronzer, Patrick Ta, díganle que me mande maquillaje porque esta marca me encanta. Nuestro blush en crema, vamos a usar este que es de Tower 28 porque queremos quedar bien colorada, o sea, viva, no verte pálida ni nada. Como queremos ir bien coquetas, nos vamos a sellar con este polvo que es de One Size, que es rosadito. O sea, mira, me veo muy coqueta. No, voy a poner este gloss, mentira, es un oil de Gisú para hidratar estos labios que sean jugositos. Como ustedes me pidieron que querían saber cómo yo me hacía los ojos, ok, me acabo de hacer las pestañas, así que vamos a hacer algo en los ojos para que se vean como más. Ustedes saben que yo soy media darks, me gusta como hacerme tipo ojeras aquí abajo con un tono moradito. Voy a usar este de aquí. No se nota mucho porque no tengo la luz esta que me ilumina. Estoy con la luz del baño, ahorita terminando les voy a poner la luz para que vean cómo queda el make-up con otra iluminación. Para la zona de arriba voy a usar este que es de aquí. Y obvio, vamos con todo. Si tú querés conquistar de nuevo al guacho, vamos con todo. Luego yo aplico este, que es como un tono azulito, no sé cómo llamarlo, y me lo pongo aquí. Venga, me falta iluminarme la cara. Obvio, nos vamos a iluminar. Mezclar este rosadito con este, que es lo que yo siempre hago, aplico acá. Y miren, miren. Y para finalizar vamos a usar este, que es de para que nos deje los labios más jugosos todavía. Oiga, me compré este que es de One Size, pero se supone que es para la cara, pero yo lo eché el otro día. Esto huele como para el cabello. Por favor, alguien dígame si esto es para la cara o para el cabello. Me compré este que dice waterproof. Yo no sé inglés. No me va a arriesgar y me va a echar el que siempre me echó, Charlotte. Así quedó lista, no va a faltar el outfit del pelo y